Bueno, buenas tardes para todos los medios y para quienes están siguiendo la transmisión en vivo en este momento del Club Atlético Lanús. Presentamos oficialmente a nuestro primer refuerzo de la institución. Hablamos de Jonathan Cabral, que a continuación va a atender a los medios. Vamos con la primera pregunta. Hola Jonathan, bienvenido. Nicolás Gerasi. Preguntarte qué es lo primero que te motivó para firmar con Lanús. Y venir a un club con tanta historia como Lanús, siempre uno apuesta a eso, ¿no? Que los clubes grandes se interesen en uno. Creo que es muy importante para la carrera, más lo que significa Lanús, más que ahora tiene las tres competencias, va a ser un reto muy lindo. Hola Johnny, Ángel Carmé para Momento Granate. Consultarte en qué etapa de tu vida te llega esta oportunidad de llegar a Lanús. Y me encuentro en una etapa muy maduro, creo que a lo largo de la carrera, la verdad que me encuentra bien preparado para afrontar el reto, te vuelvo a repetir, y la verdad que estoy muy contento por estar acá. Hola Jonathan, buen día, Walter Pedraza para el Método Granate. Un poco ya se lo decías a los colegas, yo me voy para otro lado. Tenés una competencia bastante importante, uno empieza a repasar Bragieri, Lo Mónaco, Pérez. Imagino que con tus armas querrás quedarte con un puesto en el 11 titular. A ver, creo que todo jugador que viene a un club nuevo siempre tiene que pelear el puesto. Nadie tiene el puesto garantizado más hoy en el fútbol argentino. La verdad que acepto el reto, te vuelvo a repetir. Porque es un club grande donde los puestos están bien ocupados, así que trataré de dar lo mejor para el equipo, tanto individual como grupal. Jonathan, acá para TNT Fútbol, Mario Solari te saluda, agradecerte primero este contacto y comentarte, vos venías hablando que se vienen las tres competencias, es un año importante también para volver a poner a Lanús en el plano internacional y dar una buena imagen. Sí, siempre, te vuelvo a repetir, hablábamos de las tres competencias, es importante pelear las tres, más sabiendo que bueno, tenemos que pelear las tres competencias, va a ser muy importante llegar en las finales, poder ganar algo, es lo que apostamos todos, creo, los que estamos en el grupo, con el cuerpo técnico, así que trataremos de dar lo mejor. Buenas tardes, aquí Sebastián Koch para Teis Sport. Todos sabemos cómo juegan los equipos de Almirón, me imagino que este Lanús no va a ser la excepción. ¿Cómo te ves? ¿Cómo pensás que te vas a sentir con esta idea permanente de salir jugando? Y hasta ahora me vengo sintiendo cómodo. Sé cómo juega el técnico, cómo es su estilo de juego. Trataré de adaptarme lo más rápido posible junto con mis compañeros. Venimos ya trabajando casi 2 semanas. Así que bueno, trataré de estar en el 11 ideal. Va a ser importante para en este tiempo hasta que se empiece el torneo. Así que trataré de aportar lo mejor. Jonathan, buenas tardes. Acá Tomás Otero para ESPN. Te iba a consultar yo justamente si tuviste la oportunidad ya de hablar bien con Jorge Almirón en lo que es la parte del juego, sobre todo pensando que Lanús tiene un equipo con muchos juveniles. Sí. Justo cuando yo llegué, bueno, él estaba con COVID y no pudimos hablar en la pretemporada. Pero bueno, se recuperó, pudimos hablar, me estuvo contando ya, mostrando por video cómo es el estilo de juego, lo que quiere que hagamos los defensores, tanto como lo practicamos la semana. Y bueno, tratar de llevarlo en el partido va a ser importante. Después, bueno, a ver, hay un grupo muy lindo que se está formando, estoy conociendo y la verdad espero estar en el 11 ideal. Bueno, Jonathan, bienvenido. Tony Pane de Espacio Granate. Cuando vino Malcorra, todo el hincha de Lanús decía, el que pateaba tiros libres en Unión. Después se demostró que es más que eso. Cuando vos fue el que mete como loco en Atlético Tucumán. ¿Qué es Jonathan para el fútbol de Lanús hoy? ¿Cómo te definís vos? ¿Cómo me defino? Y creo que un jugador fuerte en el mano a mano. Sí que bueno, tengo que todavía agarrar la idea del técnico, que es un técnico nuevo. Para mí es una idea de juego diferente. Todo técnico tiene su estilo. Y bueno, trataré de hacerlo de la mejor manera. Sé que puedo pelear de arriba en las dos áreas. Puedo aportar, así que bueno, trataré de hacerlo, te vuelvo a repetir. Hola Jonathan, Lucas Tuno de Crack del Sur. Preguntarte, ¿cómo te sentiste en el primer amistoso que te tocó jugar con tus nuevos compañeros y qué le puedes aportar
desde lo defensivo al equipo junto con Matías Pérez? En el primer amistoso, bueno, me sentí tranquilo. La verdad que en la semana ya los chicos cuando llegué me han tratado muy bien y creo que eso al jugador al que viene nuevo le da mucha confianza después a la hora de poder hablar dentro de la cancha. Y con Matías me sentí tranquilo. Creo que también, bueno, está Kevin, está Diego, con todos me ha hecho sentir muy bien. La verdad que, bueno, me siento con confianza porque ellos me han tratado de hacerme adaptar muy rápido a lo que es el juego. Y después aportar tranquilidad. Creo que uno siempre cuando llega tiene que estar tranquilo, demostrar las armas por ahí que tiene, tanto en juego aéreo como en el mano a mano. Y te vuelvo a repetir, hay una pelea interna muy linda y creo que de eso se trata, ¿no? El que mejor esté va a jugar. Muy bien, Jonathan, gracias y bienvenido nuevamente. Damos por finalizada la conferencia de prensa de Jonathan Cabral. En instantes, Fernando Monetti y Diego Valeri. Muchas gracias. De la presentación de nuestros refuerzos. Les pedimos disculpas por la demora a los hinchas. Ahora presentamos oficialmente a nuestro arquero de la institución. Hablamos de Fernando Monetti. Vamos con la primera consulta. Fernando, acá Nicolás Gerasi de Sentimiento Nate. Preguntarte, esta semana se demoró un poquito. Y bueno, ¿cómo lo viviste? Porque estábamos esperando la salida quizá de otro arquero para que llegue de vuelta tu regreso. Y bueno, bienvenido de vuelta a Lanús, obviamente. Bueno, primero muchas gracias y... ansioso, la verdad que estaba ansioso. Le comentaba a los dirigentes y a algunos de mis compañeros que yo ya tenía todo armado para esperando que me digan que tengo que hacer la revisación y bueno, traté de mantenerme, de seguir entrenando para que llegue el día y bueno, la verdad que muy contento cuando me comunicaron que tenía que hacerme la revisación médica. Hola Fer, Ángel Carmé para Momento Granate. Consultarte cómo te sentiste en estos primeros días y cuánto vale para vos volver a un lugar donde has ganado todo. La verdad que me sentí muy bien, seguramente que con cosas por corregir y por seguir mejorando para estar al 100% de mis posibilidades, tanto lo anímico como lo futbolístico. Así que la verdad que es algo también que la elección de poder estar acá, lo que necesitaba también era poder... en lo anímico tener un empujón y poder levantarme de vuelta y creo que no había mejor lugar para poder tener esa confianza de vuelta que Lanús. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Walter Pedraza para el Método Granate. Me imagino que para vos la tarea es más sencilla, ¿no? Porque conocés al técnico, sabés lo que pretende de vos y lo que pretende de sus equipos. ¿Has mejorado un poco más eso? ¿Lo estás mejorando también? Creo que es un proceso que en general todos tenemos que mejorar, el grupo, ¿no? Para todos siempre es un cambio, es un técnico nuevo, si bien yo tengo el conocimiento, tanto como Laucha, como Pepe, siempre hay que afinar y tratar de ir actualizando y saber que es un proceso nuevo, de que también los otros equipos conocen también el juego y la idea es poder encontrar la forma de contrarrestar todo lo que nos presenta el rival. Fernando, Male Solari para TNT Fútbol. Quería consultarte, ¿en qué momento te encontrás vos después de por ahí un parate? ¿Es un momento también para volver a demostrar que podés estar en los equipos grandes de Argentina? ¿Y cuánto tiene que ver que esté este entrenador en el equipo?
No, claramente que esté el entrenador siempre es una es algo que suma y que a la hora de tomar la decisión obviamente lo tengo en cuenta. Ya te digo, por lo que marcaba recién tu colega, por lo futbolístico, ya tener un conocimiento de lo que él pretende. Y la verdad que me encuentra muy bien, me encuentra muy bien. Más allá del parate, creo que estoy muy enfocado en el presente, en ya te digo, en ponerme el 100% de mis posibilidades para dar lo mejor en el equipo y estar a la altura del club. Fernando, buen día. Acá Sebastián Coche para TIC Sport. Tienen un muy buen plantel, tienen gente vigente, histórica en el club. Laucha, San, se agrega Diego Valerín, que es un salto de calidad, te agregás vos. Viene Almirón nuevamente acá al club. Digo, ¿Lanús se prepara para vivir algo que ya vivió, para tratar de ir por algo grande, por algo importante? Sí, sí. Estamos enfocados en lograr algo importante. Sabemos que si bien viene de muy buenos torneos, de jugar una hace poco una final de Copa Internacional, la idea es poder formar un buen grupo, tanto con los jóvenes, con los más grandes, que quizá tenemos más experiencia en el club, para poder tener un gran equipo, no solo dentro de la cancha, sino formarlo afuera, que creo que también es fundamental para poder encargar todos los torneos. Fernando, acá Tomás Otero para ESPN. Te quería consultar, se viene una triple competencia en lo que es el torneo, que se divide en dos zonas. ¿A qué esperás que apunta vos, Lanús, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores? No, yo creo que siempre hay que apuntar alto, hay que tener objetivos bien marcados, hay que trabajar en el pensamiento de ellos para poder lograrlo. Creo que tenemos los jugadores, pero bueno, sabemos que no es fácil y que no es de un día para otro también poder lograrlo. Lo que sí hay que ya mentalizarse desde ahora para poder llegar con una mentalidad ganadora en el equipo para poder pelear todos los frentes. Creo que tenemos un plantel como para lograrlo, pero bueno, sabemos que también que no es fácil, que es el trabajo de día a día. Hola Fer, acá Lucas Turno de Crae Sur. Preguntarte, ¿cómo te viste hoy en el amistoso y por qué decidiste Lanús y cuánto influyó el llamado de Jorge Almirón para regresar después de tanto tiempo a Lanús? Hoy me sentí muy bien. Claro que con más necesito más rodaje y para poder seguir mejorando, moviendo más allá del resultado que se dio. Creo que siempre hay que analizar para poder corregir y mejorar. Y como lo marcaba al principio, obviamente que tengo en cuenta que el llamado del técnico sea de Almirón, por conocer su forma de juego, por conocer lo que pide. Y porque también Lanús conseguimos grandes cosas y es un gran desafío el poder hacerlo de vuelta y mantenernos en Lanús, en la zona de arriba, que creo que lo que se merece, ya te digo, por plantel, por el trabajo, por lo institucional también, creo que sigue haciendo las cosas bien durante años para poder mantenerse entre los primeros grandes. Muy bien, damos por finalizada la conferencia de prensa de Fernando Monetti. Fernando, gracias y bienvenido. Muchas gracias. No se vayan, que en instantes se viene Diego Valeri.
Bueno, ahora sí retomamos la transmisión en vivo. Tenemos el placer de recibir a Diego Valeri, nuestro flamante refuerzo de la institución. Vamos con la primera pregunta. Diego, ¿cómo andás? Nicolás Gerasi, de Sentimiento. Bueno, antes que nada, bienvenido. Y agradecerte por dejar la tranquilidad de Estados Unidos para venir a esto, a Lanús, a la Argentina. Dos preguntas te voy a hacer. El número, si ya lo sabes, porque no. No, esto me deja bastante tranquilo igual estar acá. Me pone muy contento y me da tranquilidad. No sé el número todavía. Voy a ver si lo convenzo al Toto de que me deje la 8, pero... Prioridad pero no, la 8, digamos. No lo sé. Sí, no, pero no hace falta. Lo voy a pensar ahora estos días. Y la segunda, bueno, en el transcurso de la cuarentena hicimos una nota en la cual dijiste que no te imaginabas terminar tu carrera sin volver a vestir la camiseta de Lanús. ¿Ahora qué te imaginas? No, salir campeón, que es lo más lindo que hay. Ya lo hablábamos ahí un poco con el Laucha y bueno, es lo más lindo y llevar a Lanús ahí arriba y disfrutarlo, ¿no? Pero estando a la altura. Creo que eso es lo más importante para mí ahora, entrenarme bien, adaptarme rápido, nuevos compañeros, nueva forma de jugar. Así que nada, eso, a corto plazo, es un torneo corto, así que pensando en rápidamente estar a disposición para competir. Diego, Ángel Carmé para Momento Granate. Bueno, consultarte cómo viviste el cariño de la gente durante todo este tiempo y justamente en este año se cumplen 15 de la obtención de la apertura 2007. ¿Ilusionás con vivir algo como fue en aquel entonces? Y hoy estando de la otra vereda, de los jugadores con más experiencia, ¿qué le podés llegar a brindar a los más jóvenes? Sí, bueno, la gente en principio, gracias. Es muy difícil expresar agradecimiento, tantos mensajes, es muy difícil. Voy a tratar voy a hacer todo para traducir eso en la cancha, que es lo más lindo, en la relación con todos nuestros hinchas. Y después sí, claro, como te dije al principio, uno siempre se imagina ser campeón nuevamente y sabe que para eso hay que ser un equipo competitivo y que esté muy, muy convencido de lo que va a hacer y ir por eso. Pues hay otras cosas también, ¿no? Pero obviamente que se ilusiona. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Walter Pedraza, nuevamente para el Método Granate. Tratar de entender un poco, porque digo, dejaste la zona de confort que tenías en Estados Unidos, ídolo, goleador, jugador, histórico, y venir a Lanús. ¿Qué costó más? ¿O qué pesó más? ¿Tu decisión o tratar de convencer a la familia? No, bueno, en ese sentido te voy a decir que le quiero especialmente agradecer a mi mujer Florencia, mi compañera, porque fue muy importante, fue la más importante para esta decisión que hemos tomado. Comprendió todo y agradecerle públicamente y obviamente a mi hija también. Fue un poco eso, llegar acá y estar un poco en nuestro lugar y fue difícil convencer a la familia, pero se venía ya gestando, lo habíamos hablado ya hace un tiempo, lo venimos hablando en familia, y bueno, vamos a ver cómo se da, siempre priorizando la profesión y el hecho de competir y el hecho de estar a la altura de todo. Hemos vivido la mayor parte de nuestra vida acá, así que somos de acá, entonces eso creo que no va a haber ningún inconveniente. Sí adaptarse a un nuevo grupo, eso sí, y a cosas nuevas, nuevos hábitos, pero fue un poco, fue un proceso, pero que se fue dando de manera natural. Diego, aquí estamos en vivo para TNT Fútbol. Preguntarte, ¿cómo estás viviendo este momento? Ya en la cara se demuestra que estás muy feliz. ¿Y cuándo se empezó a gestar? Más allá de lo contractual, ¿cuándo te diste cuenta que era el momento de volver a Argentina y más a tu club querido Lanús? Sí, estoy muy contento. A veces es difícil expresar las sensaciones y todo, por eso para nosotros es natural hacerlo jugando, entrenando, jugando. Hoy me hizo muy bien jugar y tratar de conocer, ya digo, a mis compañeros y eso, porque eso es lo que nos pone en perspectiva. Y ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón. ¿Cómo te sentís vos principalmente? Ya la dijiste, pero estás en un momento también que volvés a tu casa. Sí. ¿Cuándo se gestó esa idea en tu cabeza?
No, se fue gestando. Había hablado con Luis ya hace un año y algo, con Luis Chebel, y bueno, y él me expresó su deseo de que yo vuelva al club en algún momento. Yo le dije que obviamente siempre lo tenía en cuenta. Ya hacía muchos años que estábamos en Estados Unidos y bueno, muchas cosas que van pasando también en la vida que te van inclinando a querer volver un poco a tu lugar. Y como lo había dicho antes a Nico, también ponerme la camiseta una vez más, que uno a veces, siendo jugador, no sabe cuándo puede ser. Y bueno, y cuando volví ahora de vacaciones a Argentina, luego de la firma de Jorge también, y bueno, empezando un nuevo ciclo, fue una gran motivación para mí. Lo charlamos con mi familia a ver si se podía dar, y bueno, y se dio. Diego, buen día acá. Sebastián Koch para Teis Sport. Preguntarte del 1 al 10, si te puedes poner un puntaje de cómo estás hoy y cuánto tiempo te puede llevar ofrecer dentro de la cancha, como siempre, tu mejor versión. No sabría decirte un puntaje no lo sabría decirte. Imagino que estoy, no sé, en un 6, en 5, pero buscando el mejor nivel. Sobre todo en lo que hace al buen funcionamiento del equipo y a lo que yo le pueda aportar desde mi lugar, en la posición en la que Jorge me necesite. Y bueno, sobre todo eso, pensando en llegar a condicionarme bien, porque llevo recién 3 entrenamientos con el equipo. Me hizo muy bien jugar hoy, porque para mí el juego es todo. Y tratar de darle... pensar qué el equipo necesita, ver qué es lo que puedo ofrecer y buscarlo al máximo, porque el fútbol argentino es súper competitivo, súper exigente, y hay que estar siempre a la altura de eso. Y nosotros tenemos un buen plantel que va a buscar estar ahí arriba siempre. Diego, acá Tomás Otero para ESPN. Justamente te quería preguntar hoy por el partido que jugaste, los 2 amistosos que se disputaron hoy en la cancha auxiliar. Y preguntarte también, porque los argentinos el fútbol lo vivimos con mucha pasión, ¿qué sentiste, a diferencia capaz de lo que pasaba en Estados Unidos, con ese puñado de hinchas que hoy ya clamaba tu nombre, que ni siquiera estábamos en el Estadio Granate, que ya un puñado de hinchas hoy en un partido de preparación estaba clamando tu apellido? No, y te sentís como un nene, ¿no? Te sentís como un chiquito, que se alegra, que quiere jugar y dentro del campo generar cosas que le causen emoción también al que te está agradeciendo y al que te está gritando afuera. A mí me da esa inclinación, ¿no? Quiero hacerlo feliz. Y bueno, un poco eso me pasó. No lo esperaba que sea así en un amistoso, pero bueno, me hace bien y me da fuerza para ponerme rápidamente bien, lo mejor posible, y pensar en el arranque del campeonato. Buenos días, Diego. Andrés Amico de Lanceros. Primero de todo, gracias por volver con todo lo que significa. Quería preguntarte, recalcando un poco la pregunta anterior, ¿cómo te sentiste en lo futbolístico? Ya que en lo emocional lo de hoy fue lindo, ¿cómo te sentiste en lo futbolístico? No, creo que me faltan minutos, me falta jugar más. Como te digo, llevo recién 3 entrenamientos con el equipo, tratando de buscar más precisión con el balón, tomar mejores decisiones y ya te digo, involucrarme en el funcionamiento del juego, porque hay una forma de jugar a la que hay que adaptarse, y también en lo físico, ir superando, ir buscando volumen, ir buscando resistir más a las acciones, y bueno, eso creo que va a ir llegando de a poco con los amistosos y con los entrenamientos. Hola, Diego. Tony Pane de Espacio Granate. Volvés después de mucho tiempo a Lanús. ¿Qué encontraste diferente en el club? Y vos, ¿en qué cambiaste como jugador para el hincha de Lanús empiece a verlo, más allá de lo que se vio en Portland? No, al club lo vi muy bien, amado por la gente que está en el club, con lo cual ves los detalles de cariño que hay sobre la estructura de todo el polideportivo y del estadio y de los vestuarios, y hay un avance en muchas cosas. Yo me fui hace muchos años, hablo desde lo que hay en el,
en el gimnasio hasta lo que hay en la puerta de entrada. Y después, en cuanto a mí, obviamente soy un jugador más maduro, después de 10 años, que va a tratar de hacerse fuerte, ya te digo, en esas pequeñas cosas que a veces pueden marcar la diferencia. Y bueno, me siento un poco más pensante que antes, lo necesito hacer. Pero bueno, un poco por ese lado. Y sumé más experiencias en mi carrera, con lo cual las tengo que hacer valer en el campo. Justamente tu regreso se da en un momento de grandes llegadas al fútbol argentino. ¿También ocupó algún lugar en tu cabeza? ¿Te gusta el momento que atraviesa el fútbol en nuestro país? Siempre me gusta el fútbol argentino, me parece muy atractivo. Se dio la casualidad en este caso que hubo, bueno, varias llegadas a distintos clubes, lo cual va a poner la competitividad de la liga bien alta y me gusta mucho, lo disfruto. Así que bueno, no lo pensé por ese lado, pero bueno, se dio. Y ya te digo, el fútbol argentino personalmente creo que siempre es muy, muy competitivo, muy, muy exigente. Y bueno, creo que eso, a mí me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho el fútbol argentino, así que bueno, ahora lo voy a ver de adentro. Muy bien, Diego, gracias y bienvenido a casa. Gracias. Damos por finalizada la conferencia de prensa de nuestros flamantes refuerzos del club.